Ahora les voy a contar las conejitas que no saben respetar. En lo alto de la montaña vivía el conejo Serapio y sus nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo muy bueno y respetuoso con el resto de los animales del lugar. Pero sus queridas nietas eran todo lo contrario. Serafina y Séfora siempre se burlaban de las ovejas, de las cabras, de todos los que habitan en la zona. Serapio había intentado cambiar esta conducta de sus nietas, pero había sido imposible. Y avergonzado y cansado por la actitud de ellas, a Serapio se le ocurrió una idea. Serapio se le ocurrió proponerles un juego a sus nietas, que eran muy traviesas, inquietas y predispuestas, aceptaron encantadas. La ganadora será aquella que escriba en su cuaderno menos veces la palabra disculpa. Serafina y Séfora se tomaron muy en serio el juego e iban a todos lados con su libreta y su lápiz para apuntar, o mejor dicho, para no escribir la palabra disculpa. Pero pasaron los días y escribir todos los días la misma palabra, las dos se pusieron a conversar. ¿No será mejor dejar de burlarse de la gente en lugar de escribir tanto la palabra disculpa? Serapio, que escuchó la conversación, salió detrás del arbusto donde estaba escondido. Felicitó a sus nietas por la decisión que tomaron. Y les pidió que borraran todo lo que habían escrito en sus cuadernos. Las conejitas obedecieron a su abuelo, pero se dieron cuenta que al borrar lo escrito, las hojas no iban a quedar como antes. El abuelo, viendo la reacción de sorpresa y tristeza de sus nietas, les dijo: "Así queda el corazón de las personas a las que les faltamos al respeto". Y de este modo, Serafina y Séfora entendieron que debemos respetar a los demás, así como las huellas o las heridas que les causamos no se eliminan por completo. Y de este modo, Serafina y Séfora entendieron que debemos respetar a los demás, así como nos gustaría que nos respetasen a nosotros.